formación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Tal como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta oposición que a diario les da lecciones, les da cátedra a nuestro presidente para que corrijan el rumbo, no tienen a un solo hombre, así como lo dice Ciro Gómez Leyva en el video que acabamos de ver hace unos instantes en el canal principal de Pregoneros con mi compañero Irving Rodríguez, aceptando que Morena está creciendo, es muy poderoso y esta oposición no tiene a una sola persona para poder decir que pues podría ser su candidato o presidenciable fuerte que le haga frente a Morena. Marco Cortés ahora se lanza en contra de Morena, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y solicita lo siguiente: le dice a AMLO que deje de promover ilegalmente a sus corcholatas. El líder del PAN, Marco Cortés, le exigió al presidente López Obrador que deje de andar adelantando procesos electorales y mejor que se ponga a trabajar en favor de México. Como ellos no tienen a una sola persona, Morena tiene a tres, si no es que más. Hasta 10 personas podrían estar fácilmente como posibles candidatos a la presidencia por parte de la coalición, pero esta oposición moralmente derrotada, hasta eso les duele. Vamos a escucharlo. Hoy retamos al presidente López Obrador a aprobar las iniciativas presentadas por las y los legisladores de Acción Nacional, que sí han sido responsables con México, a diferencia de los de Morena. Le exigimos, presidente, que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente, dicho por usted, sus corcholatas. Mejor póngase a trabajar en favor de México, porque a partir de su gobierno estamos peor en economía, seguridad y salud en todas las materias. Presidente, quienes por instrucciones suyas no quieren legislar son los diputados y senadores morenistas. Lo retamos a que sus legisladores saquen de la congeladora varias iniciativas de Acción Nacional, como la del seguro de desempleo, o como la que busca que regrese el seguro popular, con el nombre que usted quiera, pero que haya un seguro para todas y todos, o como la que busca que regresen las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. También, si quiere, cámbieles el nombre, corrija lo que tenga que corregir, pero que regresen las guarderías y las escuelas, que permitan a los padres tener el tiempo para ir a trabajar, pudiendo dejar a sus hijos bien cuidados y alimentados. Apruébenos la iniciativa de energías renovables y más baratas, para que en cada casa tengan paneles solares, y con lo cual la gente pagaría mucho menos o no pagaría nada en su recibo de luz, y así se generaría energías limpias, cuidando nuestro medio ambiente. Así que, señor presidente, aquí tiene varias iniciativas de ley que hemos presentado en Acción Nacional. Lo retamos a que las desbloquee y las apruebe. Nuestros legisladores seguirán proponiendo modificaciones a las leyes y cuidando la Constitución, como lo han hecho todos estos años, buscando hacer valer el equilibrio y la separación de poderes. Por eso lo reiteramos, no vamos a ninguna reforma constitucional para desaparecer al INE, ni para terminar de militarizar la Guardia Nacional, ni a cualquier otra reforma encaminada a destruir a México o a limitar libertades. Los mismos argumentos por parte de Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Ahora sí, Marco Cortés sale a decir que los que no quieren legislar son los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Reta AMLO que sus legisladores saquen de la congeladora todos esos esas iniciativas o propuestas por parte de esta oposición moralmente derrotada,
con los mismos argumentos de siempre, que estancias infantiles, guarderías, educación, salud, un montón, todos estos que siempre sale a decir esta oposición moralmente derrotada, ya hasta nos lo sabemos de memoria, ya hasta caen mal toda esta oposición. Así sale a justificar también este boicot en el Congreso, pues, y que vayan a cobrar todos estos legisladores sin trabajar. Realmente lamentable esta postura. Uno de los que salieron en el Senado, así como lo decía el propio Ricardo Monreal, pues tanto el PRI como el PRD juntos se fueron en contra de esta moratoria constitucional que propusieron los dirigentes nacionales de este partido Acción Nacional, el PRI y del PRD. Se van en contra de sus presidentes de partido, por increíble que parezca. Osorio Chong fue uno de los primeros que salió a decir que estaba en contra de toda esta situación. Rechazó sumarse a la moratoria constitucional del PRIAN en el Senado. El senador Osorio Chong puntualizó que la decisión que tomó su dirigente Alito Moreno junto con los del PAN y el PRD sobre la moratoria constitucional es contraria a lo que pensamos. Escuchen ustedes. Esta decisión que tomaron los dirigentes y que tomaron algunos líderes de Cámara de Diputados y del Senado, pues es contraria a lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es el punto específico? Nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar. Y legislar quiere decir aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país. Y por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo. Y nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer. Luego, Miguel Ángel Mancera también habló acerca de esta situación, de este boicot, de este paro legislativo. Primero Osorio Chong y ahora Mancera dicen no estar de acuerdo con la moratoria constitucional. Les dio frío a estos líderes, a estos legisladores. Vamos a escucharlo. ...de trabajar, y hemos hecho un llamado también para que ya se dé continuidad a trabajos legislativos que están pendientes, por ejemplo el de cannabis, para que se dé continuidad al trabajo de cuidados paliativos, para que avancemos con ciberseguridad. Y cuando haya reformas constitucionales tal cual, como se lo reiteramos al senador Monreal, pues habrá debate. Si hay una propuesta de reforma constitucional que envíe el Ejecutivo, no haya duda de que habrá debate, y si es para beneficio del país, pues habrá un acompañamiento. Más bien yo creo que es acotar, y yo diría es reestructurar el planteamiento que se hizo, porque como yo lo platiqué con el propio presidente Zambrano, yo estoy de acuerdo en que no se deben de aprobar reformas que afecten al país. Estoy de acuerdo en que no vamos a aprobar reformas que pudieran atentar contra instituciones que hoy están sirviéndole a México. Lo que no estamos de acuerdo es en no trabajar, pues eso no lo podemos ni siquiera pensar ni acompañar. Después de escuchar a estos senadores del PRI y el PRD respectivamente, hasta Ricardo Monreal, que también se ha salido a quejar de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, totalmente excluido o se excluye solo, Ricardo Monreal se le invitó el pasado domingo ahí en el Estado de México y no asistió, y luego se hace a la víctima. ¿Qué papel quiere jugar entonces Ricardo Monreal? Esto fue lo que dijo el PRI, el PRD, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Senado. Rechazaron en la moratoria constitucional, esto afirmó Ricardo Monreal, quien fue la única que sostuvo esto mismo que su dirigente nacional del PAN, sí, Kenia López Rabadán. Sostuvo su posición de respaldo a la moratoria, en especial para frenar la reforma electoral y de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal el día de ayer. Importante la reunión de la Junta de Coordinación Política, porque todos los partidos rechazaron la moratoria legislativa. No, el PAN no, salvo el PAN,
en voz de la senadora Kenia, ella sí sostuvo una posición de respaldo, pero sobre todo con dos reformas. Ella se refirió a dos reformas constitucionales, a la reforma de Guardia Nacional y a la reforma política electoral. Pero en todos los demás, el PRI, el PA, el PRD, el Verde, el PT, todos los partidos rechazaron la moratoria. Quiere decir que el Senado no hará eco de esta convocatoria y seguiremos trabajando. Nosotros respetamos la estrategia del bloque opositor, pero nosotros seguiremos trabajando en la creación de leyes y en la modificación de las mismas que sea necesaria para el país. ¿Hay condiciones para un periodo extraordinario por el tema de la Guardia Nacional y la reforma electoral? No nos han enviado la iniciativa. Es que el presidente solo ha referido que hay una iniciativa de Guardia Nacional, pero no la conocemos. No se ha enviado a ninguna de las cámaras. Lo único que se envió fue la reforma político-electoral, pero no se envió ninguna reforma en materia de Guardia Nacional. Así que los únicos que realmente se manifestaron a favor de este boicot en los congresos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para no trabajar, pues fue ni más ni menos que Kenia López Rabadán, senadora panista, vean. Las corcholatas de AMLO, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, el canciller se lanzó con todos. Abandonaron sus responsabilidades y se fueron a Toluca a violar la ley. Si tanto les urge ir a hacer campaña, que renuncien. Prácticamente las mismas frases, las mismas palabras, argumentos que da su dirigente nacional, Marco Cortés, sale a replicarlo Kenia López Rabadán. Vamos a escucharlo. Se fueron irresponsablemente de campaña. Sí, abandonaron sus responsabilidades y se fueron a Toluca a violar la ley. Si tanto les surge a las corcholatas andar haciendo campaña, ¡que renuncien! Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Así tanto Kenia López Rabadán como Marco Cortés salen a, pues sí, a verse ardidos, llenos de coraje por toda esta situación de un acto anticipado de campaña por violar la ley ahí en Toluca, en el Estado de México, por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, canciller, y secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Prácticamente lo mismo salen a decir estos actores políticos, que la verdad, más que, pues sí, quejarse, pues son patadas de ahogado de esta oposición moralmente derrotada. Ahí tiene Alejandro Moreno Cárdenas aferrándose a la dirigencia nacional de su partido y todo lo que esto conlleva para seguir afectando a esta alianza del Va por México, a esta coalición. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día.